Al rendir su cuarto informe de labores, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió las finanzas sanas de su administración, ya que dijo que lograron importantes ahorros con el combate a la corrupción y la llamada austeridad republicana. De acuerdo con el primer mandatario, el buen manejo de los recursos públicos le permitió no tener que recurrir a la contratación de más deuda como era costumbre en otros gobiernos. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha emitido su cuarto informe de labores y es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Mónica Montaño Reyes, ella es coordinadora del Observatorio de Estudios Políticos Electorales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCS de la UDG. Mónica, bienvenida. Muchas gracias y saludos a todos. Óscar Vázquez Llamas, diputado local de Morena. Óscar, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Un saludo al teleauditorio. Julio Covarrubias Mendoza, diputado local del PRI. Julio, bienvenido. Agradecerte, Carlos, el espacio y muy contento de estar aquí. Y Enrique Velázquez González, diputado local de Hagamos. Enrique, una vez más, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Un saludo para todos. Bueno, vamos a comenzar con este análisis. Comienzo contigo, Mónica, una primera intervención sobre este tema. Bueno, yo quería decir dos cosas. Primero, que tuvimos la oportunidad de escuchar el cuarto informe de gobierno del presidente y hay que resaltar dos cosas. El mensaje sigue diferenciándose de los gobiernos anteriores, creo que lo ha mantenido, se nota en la aprobación, ha dado buenos resultados, todos los datos, la mayoría con respaldo institucional, pero hay temas que no se tocaron, ¿no? Y ahí es donde va a estar el debate interesante. ¿Por qué no los dijo? A ver, ¿algún adelanto para no más para ir abriendo candela? Digamos que se pueden resaltar tres puntos. Los narcobloqueos de los últimos días, Ayotzinapa, tema pendiente todavía, y el asunto de los mineros, ¿no? Yo creo que eso quedó ausente. Perfecto, muy bien. Óscar, una primera intervención. Cuatro años de gobierno, cuatro años que el país sigue avanzando, creciendo y desarrollándose. ¿Así lo sintetizas? Perfecto. Bueno, Julio Covarrubias. Pues bueno, la verdad es que no tenemos nada que celebrar en estos cuatro años de gobierno, ¿no? No estamos creciendo en ningún rubro, la seguridad va hacia abajo, esto es una fosa común con un himno nacional, la economía no avanza, no hay desarrollo, no es infraestructura, no hay inversión en el tema de salud, no hay medicamentos, no hay atención, los niños están muriendo con cáncer en los hospitales, el combate a la desigualdad es una mentira. Y bueno, él habla de resultados históricos, pero lo que es histórico es la cantidad de mentiras que nos dice cada año. Muy bien. Y Enrique Velázquez, una primera intervención también. Sí, a mí me parece que nunca podemos decir que todo está mal, como tampoco se podría decir que todo está bien. Y esa es una constante que tiene el presidente, decir que todo está bien, o sea, no se equivoca en nada. Y esa falta de autocrítica ha generado que en el país esté polarizado. El primero en abonarle, en cualquier lugar, cuando toca encabezar una empresa, un gobierno municipal, un estado y más un país, el primero encargado en buscar que no exista la polarización, el odio, el rencor en la nación, pues debe ser el presidente de la República y en eso nos ha quedado muy mal. Hay tres rubros importantes, pero particularmente tres rubros importantes. Educación, salud y seguridad. En el tema de educación, vean nada más la pifia de la Secretaría de Educación Federal. O sea, yo no voy en contra de las personas, porque todo el mundo merece mi respeto. Sin embargo, una persona que está tomando las riendas de una secretaría tan importante en un país que tenemos un atraso tremendo en materia de educación, un abandono a las universidades, escuelas que no tienen lo mínimo indispensable, maestros que ganan muy poco, debes de buscar una verdadera transformación de la educación. Si quieres una transformación del país, no puede pasar si no es por la educación, y creo que el presidente en eso ha mostrado un profundo desprecio en el tema de educación. En el asunto de la salud, nos dijo hace algunos años que en un año después de lo que nos dijo íbamos a estar como Dinamarca, y la verdad es que pues nadie le creímos que íbamos a estar como Dinamarca, porque hace falta mucho por hacer para estar en niveles de atención de salud como ese país. Sin embargo, lo que sí hemos visto es el abandono de las instalaciones de salud, el desprecio a los médicos mexicanos y preferencia para los cubanos, y eso tampoco lo menciona en su informe. Yo entiendo que el presidente trata de mandar un mensaje para ahorrar mucho dinero, pero el gobierno no debe de ahorrar dinero, el gobierno debe gastar correctamente. Y en el tema como salud, no hay mejor gasto que contratar buenos médicos, buenos equipos y que la gente tenga medicinas. Y eso creo que ha sido un total error de este gobierno, porque también piensa que la medicina se cura con aspirinas. Y en el tema de seguridad, creo que lo dejaría para la segunda intervención, pero no puedes ser el presidente que hizo
el sueño de la derecha, realidad con un gobierno que se dice de izquierda. Militarizar el país ha sido el peor error del presidente. Muy bien. Mónica, en tu primer planteamiento hablaste de claroscuros. Si quieres, abundamos en ellos. Yo creo que hay que tener claro que un informe presidencial es un mensaje político. Y si nos esperamos autocrítica, pues estaríamos soñando. Sobre todo en un momento en que lo que se tiene que resaltar es la ventaja que se tiene rumbo a las próximas elecciones. Entonces, sí, hay claroscuros, pero creo que por una parte sigue manejando muy bien la comunicación el presidente, resaltando los avances en lo que lo ha hecho diferente de los gobiernos anteriores, ¿no? Incluso ha impulsado reformas a nivel estructural del país, algo que no se veía desde hace mucho. Las consultas, la misma revocación fueron promesas de diferenciarse de los gobiernos anteriores y creo que eso es lo que le queda más a la gente. Quizás a los más técnicos, a los que revisamos los datos, no es suficiente, claro que no, ningún gobierno, pero me parece un muy buen ejercicio para administrar la ventaja de aquí a 2024. Ahora, tú decías hace un momento que el presidente dijo muchas cosas y todo sustentado en números, en datos, pero Enrique habla de otra realidad, por ejemplo, en salud. ¿Tú no coincides con eso? Hay algunos elementos que se omitieron, eso sí que yo creo que serían los oscuros, por ejemplo, el manejo de la pandemia, algunos datos de salud, de seguridad, sin duda. Sin embargo, a pesar de que sí hubo una verificación de la mayoría de los datos, es cierto que hay rubros en donde el gobierno no va a poder responderlos todos. Insisto, un informe presidencial más bien es un mensaje político donde se administra la ventaja y que la autocrítica y lo demás pues lo está viendo la oposición rumbo a las elecciones. Muy bien, Óscar, dice Mónica que es un mensaje político, pero acá tanto PRI y Hagamos consideran que hubo muchas mentiras en este mensaje del presidente. Los números deben ser fríos. Debemos estar analizando la verdadera realidad del país. En materia de salud, los esfuerzos de nuestro gobierno están concentrados en crear uno de los mejores sistemas de atención médica universal y gratuita del mundo. Ya terminaron 3 estados de la República, Nayarit, Tlaxcala y Colima, donde el abasto de medicamentos está en un 95% y se cuenta con el 84% de médicos generales y enfermeras para la atención a pacientes las 24 horas, los 7 días de la semana. Son 3 estados ya de la República y estaremos avanzando hasta lograr a llevarlo a todo el país. Se ha contratado el 97% de médicos especialistas y basificado a 1,470 trabajadores de la salud, continuando en la aplicación del sistema federalizado IMSS-Bienestar para concluir a mediados del año próximo en todos los estados de la República. Y con relación a la contratación de los médicos cubanos, se ha hecho en otros sexenios y es porque los médicos cubanos son especialistas y van a ir a lugares donde los médicos mexicanos no quieren acudir o no pueden acudir. Con relación a educación, paso a los siguientes números. Se ha basificado en este gobierno a 650 mil trabajadores de la educación y se aumentó el salario a los que menos ganan. Opera y se extiende el programa La Escuela es Nuestra desde el inicio hasta finales de este año. Habrán recibido presupuesto para el mantenimiento de instalaciones educativas y atención a estudiantes pobres y más desprotegidos, un 66% de todas las escuelas de educación básica del país. Funcionan y operan 145 universidades públicas llamadas Benito Juárez García de Educación Superior, atendiendo en este ciclo escolar a 64 mil alumnos de pueblos y municipios marginados. Se crearán 55 universidades nuevas. Con relación al tema de educación y salud, quisiera en este bloque con ahí, esos datos, sí, responderle. Con esos datos, ¿no? Muy bien, a ver, para hechos, como dicen en el Congreso, Enrique. Pues sí, traen sus datos, siempre han traído sus otros datos. Eso también. Pero 145 universidades para 60 mil estudiantes, es que nomás la UNAM tiene 380 mil, la UDG tiene 320 mil. ¿Qué universidades están haciendo? O sea, en el tema de educación creo que hay un profundo desprecio por la educación. Y tratar de desmantelar las universidades estatales, ahí no ha habido incremento para nada, han quitado los estímulos para los profesores. Pero mira, yo me quiero
quiero para que no crean que yo nada más hablo de las cosas que le ha ido mal, ¿no? Yo creo que en términos económicos ha tomado algunas buenas decisiones en torno a que tenemos un peso estable, ¿no? El dólar no se ha disparado y creo que las decisiones que ha tomado Gerardo Esquivel en el Banco de México han sido acertadas. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Díganme en qué parte del mundo hay un gobierno que hace un aeropuerto agarrando el dinero de la bolsa y poniéndolo, pagándolo de contado, cuando quien debería de pagar ese aeropuerto no son todos sino los usuarios, particularmente las aerolíneas. Y eso habla de un mal manejo de los ahorros de los recursos, porque una cancelas un aeropuerto que está bien, muy, muy cuestionado y corrupción, no hay nadie en el bote, no hay ninguna carpeta de investigación, nomás lo canceló. Y sin embargo crea otro aeropuerto que ha tenido serias deficiencias y el presidente ha generado ahora, antes eran empresas, ¿no? Cuando gobernaba Peña Nieto, las empresas del Estado de México, cuando gobernaba Fox, eran las empresas de Guanajuato. Hoy que gobierna Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido el activo más importante como tema de empresas ha sido el ejército. Nada más vean cómo ha crecido el presupuesto del ejército, que se ha duplicado el presupuesto del ejército, más sumarle la Guardia Nacional, se va a casi triplicar el presupuesto del ejército. Digo, nada más hay que leer un poquito Luis Espota, ¿no? En palabras mayores, para entender por qué no se debe militarizar un país que se pueda apreciar de ser democrático. Si eso no son malos resultados, entonces, ¿cuáles son? Claro. ¿Cuáles son? Muy bien, tengo que hacer la primera pausa. Regreso contigo, Julio. Volvemos con más del tema. Cifras destacadas por el presidente López Obrador en su cuarto informe, la desigualdad social en el país se ha reducido y la brecha entre ricos y pobres es cada vez menor. Al citar cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, los pobres en México aumentaron sus percepciones en 1.3%. Sin embargo, aseguró que no se debe medir el crecimiento económico solo en dinero, sino en justicia social. El cuarto informe de López Obrador, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. A ver, Julio Covarrubias, los datos que nos proporcionó Óscar Vázquez Llamas, ¿estás de acuerdo con ellos? Por supuesto que no. Mira, en el tema de salud, digo, si bien hablaba de que el tema de Tlaxcala, el tema de Colima, el tema de Nayarit, sin embargo, pues los datos nos dicen que 9 de cada 10 hospitales no tienen medicamentos. Como te comentaba, que 3,000 niños y niñas ya perdieron la vida en contra del cáncer. Dejaron caducar 134 millones de medicamentos por falta de organización, que son alrededor de 18,000 millones de pesos. Y la realidad nos marca que 6 de cada 10 mexicanos atienden sus problemáticas o sus enfermedades en lugares privados, y no porque les sobre el dinero, sino porque no hay citas, no hay espacios y no hay atención en el tema de medicamento. Y en el tema de seguridad, la verdad es que siguen mintiendo. Yo creo que los hemos estado viendo en los spots y en los anuncios. El presidente anuncia que hay una reducción de más del 10% en el tema de los homicidios. Pero también hay un engaño, porque en esa reducción se mide sobre sí mismo, es decir, se mide sobre el año inmediato anterior. Sin embargo, estamos hablando de 130 mil homicidios en México, que si nosotros llevamos nada más 4 años de administración en el tema federal, pues sí resalta en contra de los 93 mil que hubo en la administración anterior completa, ¿no? Entonces, pues la verdad es que este programa que está haciendo el presidente, en lugar de llamarse Sembrando Vida, debería llamarse Sembrando Muerte. Es una tristeza. Dice Óscar que los médicos cubanos son especialistas y van a lugares que los otros médicos no quieren ir. Pues mira, la verdad es que yo creo que nos toman el pelo, ¿no? Porque ¿de qué sirve que traigan un neurocirujano cubano en una comunidad pequeña donde ni siquiera hay aparatos para sacar radiografías, ¿no? ¿Qué puede hacer ahí un especialista de esa calidad? Yo lo que preguntaría es si realmente lo están mandando como profetas a los municipios a hablar del tema socialista, ¿no? Muy bien. Mónica, de los claroscuros que hablaste hace un momento, dijiste que hubo omisiones en este mensaje. Yo creo que Andrés Manuel ha sido muy hábil a dejar desprotegidas a minorías que no le generan ninguna consecuencia electoral. El tema de las mujeres, su discurso antifeminista le va a significar solo una reducción de un 5-10% en las elecciones, la desaparición de las estancias infantiles, los ataques a las universidades y a los profesores, a los del SNI.
me parece que es muy hábil en elegir con qué públicos enfrentarse y en cambio maximizar todos sus resultados a cuestiones de más, a cuestiones que nos recuerdan o que a él le ayudan a recordar a la gente por qué ganó. ¿Y por qué ganó? Bueno, ganó de venir de un gobierno donde se aprobaron reformas en las madrugadas de los congresos locales, ¿no? Donde las elecciones, la revocación del mandato, estas consultas no eran una prioridad. Entonces me parece que él ha sido muy hábil en resaltar todos esos puntos donde hace recordar a la gente en masa porque él es diferente y eso lo ayuda a mantener su ventaja. A ver, Mónica, según te estoy entendiendo, entonces el presidente gobierna, déjame decirlo de esta manera, con un abaco electoral, sacando cuentas, aquí sí, aquí no, aquí me conviene, aquí no. Totalmente, es muy hábil para que los niños con cáncer son familias, desgraciadamente pocas, que no le van a significar ningún problema electoral y por eso le es tan fácil eliminar subsidios a estos ciertos, a las medicinas con cáncer, a las estancias infantiles, a otros públicos que son pequeños y que no son parte de su prioridad. A ver, Oscar, ¿eso significaría que el gobierno de López Obrador es igual a los otros que hubo en el pasado? No somos iguales, dice el presidente. Habría que recordar, en todo el país hay comunidades muy apartadas donde había niños muriendo no por una enfermedad como el cáncer, pero sí por falta de mejorales y medicamentos muy básicos. Un ejemplo bien claro lo que estuvo pasando en Veracruz, donde le inyectaban agua a los niños con cáncer. Con relación a la seguridad, debo decirte que de manera general los delitos fueron a la baja cuando en el sexenio de Calderón y Peña Nieto iban a la alza de manera gradual. En el periodo que va con Andrés Manuel López Obrador se han contenido. Si bien es cierto que no hay percepción que vayan a la baja, se contienen y esperamos que en los próximos 2 años de gobierno sea notoria la baja de los diversos delitos y es una deuda que tienen con la población, no solo el gobierno federal, los gobiernos locales, los municipios y los estados. A ver, ya que estás tú tocando el tema de la seguridad, el tema de los militares que hablaba hace un momento Enrique, el presidente hace unos días acaba de decir que cambió de opinión, que antes como candidato decía que no quería a los militares en las calles y ahora cambió de opinión. Es de sabios cambiar de opinión. Ah, es una actitud sabia. Sí, por supuesto, que es de sabios cambiar de opinión. La bancada del tricolor, antes de que lleguen las propuestas a la Cámara de Diputados o al Senado, dice no aprobaremos una sola, sin saber su contenido. Uh-huh. Luego entonces el presidente desde su posición decide qué es lo que será mejor para el país. ¿Es un acto de sabiduría, Enrique? No, es un acto de no conocer el Estado, ¿no? De no conocer la historia del país. Tenemos 150 años donde el ejército de este país ha matado nada más mexicanos. Cuando el ejército es para defenderte de los otros, del extraño enemigo, que dice el himno nacional. O sea, un militar está entrenado para matar, no para disuadir el tema de seguridad pública o dirimir algún asunto entre ciudadanos. Mira, hay un tema que me parece que si pudieran ver a Sun Tzu, leer a Sun Tzu, se dan cuenta en un pasaje que tiene que ver con la dinastía de los Han. Para poder ser emperador, el emperador de China necesitaba tener dos cosas, población y territorio. Cuando alguien le pidió una princesa o le pidió una joya, lo entregó. Pero cuando le pidieron acres, en una zona donde a lo mejor no sembraban los chinos, en ese momento dijo, yo soy emperador porque tengo población y tengo territorio, y fue y atacó a los mongoles. Aquí, perdón, pero no tenemos gobierno. O sea, hay un desgobierno en ese sentido. Un gobierno fallido, ¿no? Un Estado fallido porque hay un Estado dentro del Estado. Ya hay personas que cobran impuestos, personas que deciden quién entra y quién no a las comunidades. Deciden quién se puede poner un negocio y quién no en los municipios, en los estados, en los traslados. Y eso hace que tengamos hoy gobiernos que no necesariamente sean los que están en el Estado, sino que hay alguien más que está cobrando impuestos, hay alguien más que maneja el tránsito y el tráfico, y nada más ahora el gobierno federal y muchos estados se han convertido en recaudadores de algunos impuestos y que hacen obras como carreteras y alguna que otra construcción, pero no están ejerciendo el poder desde el Estado. Y eso parece que es difícil que se pueda discutir. Muchos analistas políticos lo han dicho, y lo han dicho fuerte. No estamos fortaleciendo al Estado, y eso yo te digo, yo estuve en el 2006 en el voto por voto, en el Zócalo.
apoyé a Andrés Manuel en 2012. Yo estuve en todas las giras que hizo en Jalisco, en otros estados estuve con él. Pero quedamos en otra cosa. O sea, quedamos que no iba a militarizar el país. Quedamos que iba a ser un presidente que respetara el Estado de Derecho, que iba a fortalecer las instituciones, porque cuando las personas fallan, lo que tienes que hacer es fortalecer instituciones. Y entre esas te hablo lo que le está haciendo el INE. Un logro de la izquierda. De la izquierda que creíamos durante la década de los 70s y los 80s, pensamos que si los votos contaban, entonces las cosas iban a cambiar. Y lo hicimos, y se generaron muchos movimientos y muchos muertos, y mucha gente dio su vida para poder generar que los votos contaran. Y creímos que eso nos iba a resolver muchos problemas. No es cierto, tuvimos más problemas. Sin embargo, hoy los votos cuentan. Y hubo un sector muy revolucionario en este país que buscó precisamente llegar a ese ideal, ¿no? Que el voto contara. Y hoy está todo contra el INE porque ya no le cae bien lo que dice Ciro Murayama o lo que dice Córdoba. Eso no puede ser, no puede ser un asunto de asuntos personales. Y luego hoy el presidente, hace unos días, le manda un mensajito a los ministros que le propuso, que creen, me equivoqué. Porque, ¿qué creen? Ya no están con la 4T, están con el tecnicismo jurídico. Perdón, pero yo espero de un ministro de la Corte que se apegue a la ley, no que haga lo que yo le dije. O sea, totalmente autoritario, se convirtió en alguien autoritario, el que no obedece lo meten al bote y ahí tiene Salito. Le están dando con todo para que, si no jala, lo vas a ver en la cárcel. A ver, Enrique, tú dijiste hace un momento que apoyaste a López Obrador. Sí, claro. ¿Cambiaste de opinión también tú? No, yo sigo pensando lo mismo. Yo sigo pensando lo mismo, que el ejército no debe estar en cuarteles, no en la calle. Que la seguridad, la educación y la salud son primordiales en un gobierno de izquierda. Que debemos buscar que los niños vayan a la escuela, que estén bien alimentados, con trabajos mejor remunerados. Que la gente que gana mucho pague muchos impuestos. Y que los programas sociales deben ser enfocados a esas minorías con grandes necesidades para cerrar las brechas, porque si estamos teniendo un país que tiene mucho crecimiento económico, que en algunos sectores ha generado también grandes proporciones, ese dinero puede servir para cerrar las brechas, pero ¿cómo? Que los hijos de los campesinos, de la gente de los pueblos más alejados, tengan la posibilidad de que no sea de que nací pobre y voy a ser pobre por siempre, para siempre. Pero perdón, pero en la izquierda somos aspiracionistas. Aspiramos a construir un país mejor, aspiramos a construir un mundo mejor, y es a la base de que le vaya bien a las próximas generaciones, y es desde los gobiernos, con políticas adecuadas, como podemos cambiarlo. En eso estábamos de acuerdo Andrés Manuel y yo, y después se le olvidó. Muy bien, Julio, tú no has cambiado de opinión, tú lo que opinas del presidente. No, por supuesto, la verdad es que los niveles de homicidios, feminicidios, los temas de seguridad son alarmantes, ¿no? Nosotros como generación estamos preocupados porque al final todo se está encaminando a que como generación quizá nos toque luchar en contra de una dictadura, ¿no? Entonces, pues la verdad es que esto es terrible porque están condenando a la gente a vivir en la pobreza y a los pobres a vivir en la miseria, ¿no? Realmente no hay un combate real, no hay números o algún rubro en el país que vaya avanzando, ¿no? Estamos pues terriblemente alarmados. A ver, el tema de la militarización, ¿de qué tipo de periodista eres? ¿De los que apoyan la militarización o los que no apoyan? Mira, yo creo que los temas van por separado, ¿no? En el primero, el tema de cuentas, creemos que la Guardia Nacional se constituyó como una autoridad civil y como una autoridad civil debe de permanecer, ¿no? En el cual se hace un despliegue. Sin embargo, hay encuestas, por ejemplo, como el EMPOL que nos marca la encuesta nacional de personas que han sido privadas de su libertad, en la cual nos marca que el 85% de las personas que han sido detenidas por el ejército han sido torturados y el 21% de las mujeres que han sido detenidas por el ejército han sido violadas en el marco de su detención. Son temas gravísimos en los cuales creo que no está preparado. Sin embargo, al tema al que tú te refieres en cuanto al tema que está por votarse en el Congreso de la Unión, nos habla acerca de que si ya se aprobó que el tema de que la Guardia Nacional pase a un control militar, pues también debemos de ser muy, muy conscientes, ¿no? Debemos de trabajar al respecto. ¿Por qué? Porque el ejército sigue apoyando hasta 2028 el patrullaje en las calles. Es decir, no aprobamos que se militarice el mando de la Guardia Nacional, pero también sabemos las condiciones, ¿no? Hay municipios aquí en Jalisco, hay un municipio en el cual no hemos podido celebrar elecciones. Nosotros sí lo sabemos, y ya van dos personas que han renunciado. La presidenta que renunció. Es correcto. Entonces, exactamente, tenemos una presidenta municipal de nuestro partido que renunció porque le renunciaron todos sus policías. Entonces, creo que son dos temas, somos de un solo rubro, de los mismos periodistas, sin embargo, creo que estamos hablando de dos cosas totalmente separadas. A ver, presidente, sobre este tema tan debatido, ha sugerido una consulta, una encuesta.
¿Consideras que esa es la salida correcta? Pues digo, creo que son todas sus salidas, ¿no? Son todas las salidas que él tiene el presidente. Y bueno, siempre las todos si la, a modo, y si ¿no? Si la hago yo, pues la encuesta, si la hago yo, pues sí, sí, claro, si lo pregunta en su casa, pues seguramente van a salir las cosas como bueno, quieren. Bien, ¿no? Tengo que hacer otra pausa. Ya Julio habló de una dictadura que ya viene. Con este tema volvemos con Mónica y Oscar. Organizaciones como Causa en Común cuestionaron las que llamaron cifras alegres del presidente López Obrador en el tema de la seguridad, porque aseguran que en México sigue adelante el crimen, la impunidad y ahora la militarización. A diferencia del panorama planteado por el primer mandatario en su cuarto informe, la agrupación revela que el 67% de la población en el país se siente insegura y hay un 93% de delitos sin denunciar. El cuarto informe de López Obrador, el tema que abordamos en Ruta 44. A ver, Mónica, en julio hablaba de que vamos camino a una dictadura. Bueno, en una democracia tenemos los tres poderes, poder judicial, legislativo y ejecutivo. Yo solo quisiera recordar que todas las iniciativas que lanza Morena y el mismo presidente la tienen que respaldar los partidos políticos en el Congreso de la Unión. Y en el caso de la Cámara de Diputados habría que recordar que en un 80% de las iniciativas aprobadas, el PRI ha apoyado las iniciativas de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano ha apoyado alrededor de un 70-77%. Entonces no podemos decir que en general todas las iniciativas están siendo tomadas desde el Ejecutivo, sino que son debatidas, consensuadas y sobre todo acordadas entre todos los grupos políticos. Entonces, rumbo a una dictadura, no lo creo, porque hay todos los controles institucionales que hay. Más bien, sí quisiera hacer énfasis en el uso de las Fuerzas Armadas, porque eso se ha demostrado que en América Latina, cuando hay Fuerzas Armadas tan unidas al Poder Ejecutivo, puede haber consecuencias negativas, sobre todo hacia la ciudadanía. Y bueno, en algunos países hay hasta tentaciones de golpes de Estado por parte de presidentes. Entonces, más bien ahí es donde hay que ver las consecuencias que vaya a tener esta militarización. Hace un momento Enrique hablaba de los recursos que ha recibido el Ejército. Para este año, si mal no recuerdo, el que sigue, va a recibir 200,000 millones de pesos de presupuesto el Ejército. Sí, y sobre todo la cercanía entre el mismo presidente y el jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, él en su postura de jefe de Estado lo es. Más bien me refiero a la cercanía con los altos mandos del Ejército. Pero tú no estás de acuerdo en la militarización de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policíacas. Es difícil, porque tuvimos 3 años de abrazos no balazos y donde se saludaba de mano a la abuelita del narco o a la mamá del Chapo. A la mamá del Chapo, a la mamá sí. Del Chapo, ¿no? Entonces, ahora que se habla de militarización, creo que ahí está en los grupos parlamentarios del Congreso analizar hasta qué punto el Ejército va a tener ciertas atribuciones. Es lo que se está debatiendo, entonces ahí ya va a ser responsabilidad de todas las fuerzas políticas. Dice el presidente en su informe, Oscar, en su mensaje, que en México ahora sí hay poderes independientes, el Poder Judicial, el Legislativo, son independientes del Ejecutivo y no como era antes. Dice el presidente, si me lo permites, Carlos, quisiera hablar de los aciertos del presidente. Uno de ellos en la lucha contra la corrupción, que arroja algunos datos. En términos generales, el plan de cero corrupción e impunidad y de excesos en lujos en el gobierno ha permitido ahorrar 2.4 billones de pesos extras. La cancelación de la condonación de impuestos ha significado 1.700.000 millones de pesos. En el combate al robo de combustibles ha evitado una fuga de 200.000 millones de pesos. En el ahorro del pago de obras públicas a sobreprecio, otros 200.000 millones de pesos, y el plan de austeridad republicana ha representado un ahorro de más de 300.000 millones de pesos. En combustibles y energía, este año, a pesar de la inflación de 8.2 y del subsidio a las gasolinas y al diésel, de 293.000 millones de pesos, los ingresos del gobierno federal se han incrementado 2.4% en términos reales. Si no se hubiese optado por el subsidio a los combustibles, la inflación habría llegado a 14% y el salario real de 8.000
8.943 pesos hubiese bajado a 7.900 con una pérdida de 12% del poder adquisitivo. En el sector energético se ha invertido para rehabilitar las 6 refinerías que en pasados sexenios se dieron a la tarea de desmantelarlas y de enajenarlas, construir una nueva y la compra de otra en Deer Park, en Texas. La Comisión Federal, con una inversión de 1.300 millones de dólares, incrementará su capacidad con la construcción y la modernización de 34 proyectos con generación de energías limpias y la construcción de la planta más grande de energía limpia en Latinoamérica, en Puerto Peñasco. Con la nueva ley en la materia de energía, la Comisión Federal está siendo rescatada de la privatización y las políticas neoliberales. En este bloque quisiera yo... me quedo ahí para que... No, adelante, Oscar. ¿Ibas a comentar algo más sobre estos datos? Sobre la estabilidad financiera. El peso no se ha devaluado y ha estado en los tres primeros lugares entre los países del mundo por su fortaleza con relación al dólar. Un buen manejo del presupuesto nos ha permitido aumentar considerablemente la inversión pública. A finales del año estarán terminadas y operando 2.300 sucursales del Banco Bienestar. Y los usuarios ya no tendrán que pagar las comisiones de la banca comercial. Inversión que suma más de 24 mil millones de dólares sin contratar crédito, permitiendo a nuestro país procesar el petróleo crudo para ser autosuficientes en gasolinas y diésel. El peso mantiene su valor frente al dólar, incluso muestra recuperación aumentando las reservas del Banco de Banxico, el Banco de México, en 14%, sumando al día de hoy 198.769 millones de dólares. Muy bien, bueno, de eso, del manejo financiero, hasta Enrique había reconocido cierto y los números, éxito. Los números son tales, el país sigue avanzando, si no, no tuviéramos las reservas que tenemos. Yo creo que se prendió muy bien los spots. Escuché uno igualito, y te digo, el presidente, te digo, dice las cosas muchas veces, y es porque lo dice, pero, por ejemplo, en el tema de la corrupción, ¿por qué México sigue ganando lugares en temas de corrupción con respecto a gobiernos como el de Peña Nieto? No hago ninguna alusión a ningún partido, pero si había un gobierno corrupto, y sobre todo los últimos 3 años, desde mi punto de vista había sido el de Peña Nieto, y lo vimos, digo, ¿cuántos gobernadores en la cárcel están por cosas así? Y seguimos retrocediendo con respecto a ese gobierno, con los mismos que lo medían. Mónica es experta en eso, yo no he visto esos datos, no me acuerdo exactamente, pero eso está pasando con el país. Y lo digo de manera respetuosa, porque a nadie le conviene que el país le vaya mal. Yo no quiero que el presidente le vaya mal, yo no quiero que el presidente se equivoque. A mí me gustaría tener un presidente que lo que dice lo hiciera, o sea, porque él dice muchas cosas, pero no las hace. Y tenemos un Alejandro Encinas, o te puedo decir de gente respetable que trabaja en ese gobierno, a la que yo admiro y respeto, que todos, para no decir nombres, dijeron que estaban en contra de la militarización del país. Gente que viene de las luchas de izquierda, estoy hablando del Partido Comunista, del PSUM, del PMS, del PRT, o sea, personas que dieron origen al PRD, ¿no? Y que ahora están en Morena, y que siempre lo que se quejaron era que el presidente mandara, que no hubiera contrapesos. En serio, aunque los datos que dice Mónica está bien, tampoco no te puedes oponer a todo. Yo también he votado un montón de cosas en Jalisco junto con MC y con el PAN y con el PRI. Tú lo sabes, Oscar, ahí estamos en el Congreso, las he votado. Porque son cosas que se pueden, siempre hay que dialogar. Sin embargo, las verdaderamente importantes del presidente, que quiere hacer, lo que ha hecho es, en el viejo estilo, o amenazando o a billetazos. Y así es como ha avanzado. O sea, amenaza a ministros de la Corte, amenaza a los del INE, amenaza, todos los días. La mañanera se ha vuelto la Corte, no como la de Tres Patines, pues, pero la Corte, en la que ahí se dice quién vive y quién muere. El presidente prende un tema en la mañana y si quiere apagarlo en la tarde, lo apaga. Voy a eso. Es un genio de la comunicación. Es una persona que le entiende muy bien a la comunicación. Pero luego, cuando ya vamos a los resultados, a mí lo que me preocupa es que lo vean como el Mesías. Y yo siempre he creído más en los proyectos que son colectivos. Por eso creamos la democracia, por eso existe el poder legislativo, para que los contrapesos sean base fundamental del quehacer cotidiano que tiene una república como la nuestra, en la que no podemos cederle el mando civil a los militares, porque ya sabemos lo que puede pasar. El militar está entrenado para matar. Y como dije hace rato, 150 años los militares matando mexicanos. Yo no quiero, no es que esté en contra de que tengamos un ejército, me refiero, debe haber una reserva, una guardia ahí por si El Salvador o Guatemala se le ocurre atacarnos, pues a ver qué hacemos. Pero en serio, si Estados Unidos decide entrarle, ¿tenemos con qué toparle?
No es cierto. O sea, sí creo que el presidente dice muchas mentiras, muchas veces, y la gente siente ganas de creerle. O sea, en este país la gente tiene ganas de creer en algo, y él ha aprovechado eso. A ver, Julio, por alusiones no personales, pero sí partidistas, dice Enrique que los gobiernos corruptos del PRI, no le tocó en ese tiempo. Y dice Oscar que se acabó la corrupción en este sexenio. Pues mira, la verdad es que siguen siendo números alegres, ¿no? La verdad es que quien le hace los discursos al presidente antes escribía telenovelas y lo siguen maquillando y siguen teniendo otros datos y sigue, como decía Enrique, siendo unos genios de la comunicación, pero la verdad es que no les interesa el desarrollo de nuestro país, a ellos les interesa el clientelismo electoral, a ellos les interesa que los recursos, como bien decía, se apliquen en un tema de votos, donde es lo que más les conviene. La verdad es que, y a 4 años del gobierno siguen hablando del PRI, y a 4 años están como aquel que tocaba la puerta muchas veces y cuando le abrían ya no sabía qué hacer. Así está, este gobierno les está quedando grande, el país les está quedando grande. Hablaban, siguen hablando del tema del agua. Está bien, la persona que presuntamente hizo eso ya está en la cárcel y se sigue hablando de eso. Entonces, mejor que no haya medicamentos, ¿no? Para que no le den agua, ¿no? Pues no, ni una cosa ni la otra. Creo que hay que avanzar. Como dice bien Enrique, nosotros como partido siempre hemos sido muy responsables y nunca hemos sido un obstáculo para el crecimiento de México. Por el contrario, sin embargo, este gobierno censura, hablábamos de un tema de una dictadura, sí, porque al final todo dictador llega abrazado a la libertad de expresión y cuando llega al poder lo primero que hace es censurarla. Es escandaloso cómo se están asesinando periodistas en este país. La verdad es que, como lo comentaba, no hay ningún rubro en el que estemos avanzando y en el tema de nuestro partido, a ver, o sea, entra Rosario Robles a la cárcel y el mismo día que sale meten a Murillo Karam acusándolo de haber disfrazado una verdad histórica en el tema de Yotzinapa. Sin embargo, no hay resultados. A mí me suena más que es una persecución política. Y dijeron lo mismo, Encinas y Murillo dijeron exactamente lo mismo del caso de Yotzinapa. Así es, entonces atacan a cualquier persona que no está a favor o que no repite las frases y las mentiras que ellos mismos ya se están creyendo. Es lo peor, están haciendo un adoctrinamiento. Ahora ya van a meter a la cárcel a la gente que hizo los libros de historia porque ya están haciendo sus propios libros, ¿no? Entonces, por haber contado una mentira, seguramente muchos autores de libros de primaria tendrán que estar preocupados en este momento. A ver, a propósito de los spots que dice Enrique que Oscar se aprendió muy bien del presidente, los spots siempre hablan de los gobiernos neoliberales, haciendo una comparación siempre. Sí, claro. 4 años después, ¿es bueno ese discurso seguir comparando 4 años después? Cuando no traes agenda, cuando no traes resultados, pues obviamente conviene más seguir golpeando, ¿no? Sin embargo, pues tampoco hay resultados claros. Se cancela el tema del aeropuerto, hablan de la presunta corrupción de la estafa maestra. ¿Por qué no platicamos de la corrupción de Segalmex, de todos los problemas que traen en esta administración? Platica, pues. 9,000 millones de pesos, ¿no? En los cuales está involucrado Diconsa, Liconsa, y en el cual al director general en el tema de Segalmex lo reubican en otra dependencia a nivel federal, y no hay resultados en ese sentido. No se habla de la Casa Gris, aquí no pasa nada, que es el hijo del presidente y es un gran empresario de toda la vida. El presidente dice que no hay corrupción y ni tampoco hay impunidad. Pero el problema de este gobierno es que por él decirlo, ya no hay corrupción, ya no hay muertos, ya revivan todos los que acaban de matar la semana pasada. O sea, la verdad es que son las mentiras que ellos mismos se creen y un adoctrinamiento. Lo que me preocupa a mí es que el presidente verdaderamente se cree esos otros datos, ¿no? La verdad es que definitivamente siguen atacando, siguen en un tema de persecución política, siguen intentando silenciar a nuestro dirigente nacional. Sin embargo, la verdad es que es lo que te comentaba. ¿Cómo generación estamos muy preocupados de la censura y del ataque a todos los activistas y a todas las personas que están en contra de este régimen? Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Las afirmaciones del presidente López Obrador en su cuarto informe destacan que no se tolera la corrupción y no hay impunidad para nadie, que se acabaron los privilegios fiscales, el Estado ya no viola derechos humanos y que se gana la batalla contra la discriminación. Aseguró también que se garantiza la libertad de expresión. El gobierno no participa en fraudes electorales y la Fiscalía General de la República y los poderes legislativo y judicial actúan con independencia. El cuarto informe de López Obrador, el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Mónica. Bueno, como conclusión yo diría que la oposición sigue débil. Vamos rumbo al 2024 sin una oposición fuera de Morena, porque pudiéramos hablar dentro de Morena, que ya parece que hay oposiciones. Y que hay algunos aspectos a,
Yo resaltaría dos, por ejemplo, las dos frases más importantes creo que de cuando ganó Andrés Manuel fue que no iba a mentir y que se iban a acabar los pobres, ¿no? En esto de no mentir, sí hay algunos datos que en las mañaneras se han publicado que no son ciertas, se esconden algunos temas. El caso de la corrupción también dentro de su equipo, ¿no? De su hermano, de su hijo, son cosas que no han sido aclaradas. En ese sentido, yo creo que falta que cierre esos frentes. Por otro lado, en lo de los pobres y que se iban a terminar, a pesar de que se dieron datos certeros, porque vienen del INEGI sobre... Aunque hubo algunas críticas luego a la Coneval, es cierto que los programas sociales siguen mucho sin tener reglas de operación. No hay una observación realmente eficaz para que no se conviertan en un instrumento clientelar como en los sexenios pasados. Entonces creo que en ese sentido son dos frentes que faltan por cerrar. No hay corruptos en la cárcel todavía, o si los hay, luego salen, ¿no? Digamos que no tenemos realmente evidencia de que se esté luchando contra la corrupción. Y bueno, eso va a marcar, me imagino, los últimos dos años, que ya todos están enfocados en el sucesor, que el mismo partido Morena pues nos está haciendo creer que el siguiente presidente va a salir de ahí, porque en la oposición no se escucha a nadie, no se ve ningún otro proyecto. Y bueno, pues solo agradecerte nuevamente el espacio y veremos. A ver, este cuarto informe que dices tú que es un mensaje político, ¿tú rescatas algún mensaje en particular rumbo al 24 con este informe? Sobre todo no en tanto de las palabras, pero sí de los símbolos, de los invitados que tuvo, de la presencia de Sheinbaum, de Brad, de Adán. Lo que ha pasado con Monreal, creo que sobre todo fue un mensaje en términos de lo que está pasando al interior del partido y que es ahorita su mayor preocupación. Es su mayor preocupación. Muy bien. Óscar Vázquez, tus conclusiones. Seguimos con los aciertos de nuestro gobierno, de los cuatro años de nuestro gobierno con Andrés Manuel al frente. Con relación a programas sociales, el gobierno de Andrés Manuel recibe... O cuando llega al gobierno, los adultos mayores recibían por familia 1,050 pesos. Hoy reciben 3,850 pesos bimestrales y es universal la cobertura. Más de 11 millones de estudiantes desde nivel básico a superior reciben una beca. Más de 10 millones de adultos mayores reciben una pensión para el bienestar. Más de 4.5 millones de personas con discapacidad reciben una pensión bimestral. Más de 2,300,000 jóvenes han trabajado como aprendices recibiendo un ingreso equivalente a un salario mínimo. Más de 400,000 campesinos reciben apoyos para trabajar la tierra con Sembrando Vida. 7 de cada 10 familias mexicanas reciben al menos un programa de bienestar. Históricamente, con relación a sexenios anteriores, el salario mínimo en 4 años ha incrementado en la zona centro del país hasta un 172%, perdón, a un 95% con relación a del salario mínimo. En la zona fronteriza alcanzó un 194%, lo que nunca en sexenios pasados había ocurrido. Era 4, 6%. Los niveles de inflación están por debajo de los históricos anteriores y debemos de reconocerle al presidente de la República 2 años de pandemia, una pandemia a nivel mundial, de paralización de la actividad económica, la dispersión de los recursos económicos a partir de programas sociales tuvieron que ver para que el país no entrara o tuviera crisis de seguridad más severas. Esa dispersión logró que los pequeños micronegocios, las tiendas, las ferreterías, las tortillerías, las carnicerías, los negocios o los pequeños negocios que mueven la economía nacional se dispersara tanto para que evitar que tuviéramos crisis de seguridad más severas. En síntesis, tú dices que este mensaje de cuarto informe fue realista. Es realista. Muy bien. Julio, tus conclusiones. Pues mira, seguimos con números alegres. El presidente lo dijo que la inversión extranjera en México fue histórica este año. Lo que es histórico es la capacidad que tiene para mentir. Simplemente en lo que va del sexenio son 25,000 millones de dólares menos de inversión extranjera. Esto por incertidumbre, por el tema de seguridad. México, también por el COVID-19, ¿no? La pandemia. México, ¿cómo vamos? Nos dice que los niveles de ingreso que tenemos ahorita los mexicanos hemos retrocedido 8 años. Son iguales a 2013. Sin embargo, pues cuando en 2013 los precios
precios eran diferentes, tenemos una inflación histórica. Entonces, pues la verdad es que este presidente dice que distribuye mejor la riqueza, lo que ha distribuido mejor entre todos los mexicanos es la pobreza. ¿No? Entonces, pues nada, los números alegres, muchas historias que ellos mismos se creen, sin embargo, pues no vemos avance, no vemos ningún rubro en el cual México vaya mejor. ¿No hay una autocrítica en este informe? Por supuesto que no, nunca la hay, ¿no? Nunca la hay, ellos siempre saben. Bueno, tampoco los otros presidentes la tenían, ¿no? Pero mira, por ejemplo, hablábamos acerca de, inclusive, del tema de los gobernadores. Sin duda alguna, yo soy de una nueva generación de priistas en los cuales reconocemos los errores que se han tenido. Sin embargo, también es cierto si la construcción de este país, los gobernadores que están en la cárcel los metió el mismo PRI, ¿no? O sea, no ha habido un tema en el cual López Obrador, sin haber una persecución política o un tinte electoral con el cual mueve todo, como bien lo comentaban aquí, todo lo que mueve es el abaco electoral, el tema judicial también. Para eso es. La política está judicializada en este sentido. Te amenazan los ministros de la Suprema Corte, como ya se comentó en esta mesa. Entonces, realmente todo va inclinado hacia la distribución del dinero. Sin embargo, no hay avances en infraestructura. Ahorita ya en México es pecado ser empresario. No lo ven como el caballo que jala la carreta y el desarrollo, sino por el contrario, lo ven como el enemigo. Porque al final de cuentas, tú vas al SAT y no hay citas para poder generar una, o con la construcción de una entonces llamada persona moral o persona jurídica, la construcción de nuevas empresas no la hay. Hay datos que nos marcan que en México 2 de cada 100 jóvenes que salen de la universidad van a ser emprendedores porque no hay condiciones en México, ¿no? Entonces, sin embargo, en México te sale mejor no trabajar, te sale mejor estar en tu casa y con los apoyos que te dan con el tema de madres solteras, con el tema de adultos mayores, con el tema de los ninis, pues la verdad es que te sale mejor quedarte en tu casa y no trabajar y esperar a que la demás gente vaya produciendo riqueza y que vaya produciendo desarrollo en este país. ¿Hay un espíritu clientelar entonces en ese? Por supuesto, y totalmente. Siempre ha sido así desde que entró su gobierno, lo han utilizado de esa manera y lo han estado presionando, tan es así que nosotros lo vemos en las elecciones. Mientras ganamos distritos federales y hemos crecido de 41 diputados federales que tenemos ahora a tener 70, amenazan a los gobernadores que tenemos y entonces hacen la entrega de los gobiernos en los estados, ¿no? Con el apretar y con el tema de las amenazas a la gente, en el tema de quitarle sus programas a los adultos mayores, a las pobres personas mayores, ya los ves ahí amenazados, formados desde temprano para votar por Morena. Muy bien, Enrique Velázquez, tus conclusiones. Sí, yo creo que en nada ayuda el aplaudir todo, ¿no? Al país no le sirve de nada, le creo que a este país le falta que tenga más diálogo. O sea, lo que nos falta es platicar entre todos, es dialogar, es construir acuerdos. Me parece que eso tendríamos que estarlo buscando. Sin embargo, con la idea esta de controlarlo todo, de ganar todo, y todos los estados y todas las elecciones, y no importa lo que cueste, pues lo que estamos haciendo más bien es una ruta al autoritarismo, al debilitamiento de los contrapesos, de los poderes, y a la amenaza velada para quien no piensa como tú. Entonces, muchos de los que hablamos en contra, ya sea del gobierno federal o del gobierno del estado, claro que la gente te dice, oye, no tienes miedo de que pase algo porque tienen todo controlado. Y yo creo que si renunciáramos a la crítica y a servir como contrapeso y oposición, si renunciamos todos al mismo tiempo, a este país no le va a servir absolutamente de nada. Efectivamente, decimos, no hay una oposición que construya, no hay una oposición, nadie se ve visiblemente, nadie quiere ser ahorita candidato porque inmediatamente lo van a perseguir, lo van a escuchar, lo van a grabar, tenemos a Anaya como sea, digo yo, pero está exiliado, ¿no? Brozo está exiliado, Loreto Mola está exiliado. Lo que le pasó a Rosario Robles, ¿no? Por una tarjeta de 2,000 pesos que no reportó, fue lo que hicieron la presión oficiosa. O sea, sí hay un sector del gobierno que odia, ¿no? Y que persigue. Y creo que eso está mal. ¿Qué creo? Es un presidente que trabaja mucho, se levanta muy temprano, trata de ver todos los temas. Sin embargo, creo que renunció al tema de la seguridad. Él cree que eso no es un tema que le toque a él, que el narco ya existía antes de que él estuviera, que no se puede hacer nada, que mejor que tratar de pactar, pero lo que no se ha dado cuenta es que lo que en las cifras que da Oscar tiene razón en muchas. Sin embargo, en la de muertos y desaparecidos, perdón, pero estamos muy mal. O sea, bajó la esperanza de vida en este país para los hombres. De 77 a 74, 73, ¿por qué? Por el COVID, no, por los muertos que hubo en el tema, que hay en el tema de la violencia y del crimen organizado. Pero ahora todo el mundo, hasta el presidente mismo, yo lo veo muy bravo a muchos, y gobernadores también, muy bravos contra la oposición, contra los partidos de oposición, contra los empresarios, contra sectores de la población, pero no dicen nada contra los narcotraficantes.
ahí es como que hablan con respeto, ¿no? Ese no es mi asunto. Y entonces yo me centraría que muchos datos son muy importantes, sobre todo los del empleo, el crecimiento, la educación, pero lo más importante debería de ser la paz. ¿Cómo podemos construir un país en paz? ¿Cómo podemos bajar los índices de jóvenes desaparecidos, de los que no van a la escuela? O sea, ¿cómo podemos buscar que el gobierno pueda tener una política pública adecuada para la disuasión, la seguridad, poder transitar tranquilo? Pero la gente ya no denuncia porque no confía absolutamente en nadie. Sin embargo, claro que hay un tema clientelar. Si el objetivo es acabar con los pobres, pues con tantos muertos en este país, ahí la llevamos. Y creo que eso está siendo un referente a nivel internacional. O sea, tenemos más violencia que en el tiempo de Pablo Escobar en Colombia. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias, Julio. Gracias, Carlos. Gracias, Oscar. Gracias, Carlos. Y gracias, Mónica. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.